Hacho, mira, permíteme explicarte este tremendo lío que está pasando aquí. Este hombre que se parece a la roca, le dicen al animal. Este p*** que está aquí es Jaime. Y estos dos tienen una historia un poquito complicada. Pero yo te la voy a contar, cabrón. Me vas tú mismo. Por naturaleza, tú me cojones. Pero... Es que yo no, es que mi hija no puede estar con un tigre como tú. Sobre eso mismo yo quería hablar, sobre su hija, ¿verdad? Yo nada más me imagino que un hijo como ella y yo... ¿Quién va a tener? ¡Con la gente! Mira lo que yo le traje aquí. Agárrese de ahí. Yo... Como ustedes pueden ver, este c*** de Jaime no se cansa de que le den golpe. Y ahora para este video se le ocurrió la brillante idea con el mono de hacerle otra broma al animal, pero con nada más que con su propia mujer. Lo cual, por cierto, ella fue la que aportó la mejor idea. Para que ustedes sepan, ella va a tratar de seducirlo, va a buscar la forma de escaparse, pero tú tratas lo más posible. Este va a querer esquivar, pero tú tratas lo más posible de tirarte y tú la vayas. El plan era que esta nena estaba supuesto a seducir al animal delante de su esposa para que su esposa se quille con él, mientras que todos que están aquí van a actuar como que no está pasando nada. Espérate, voy yo. ¿Pero por qué te tienes que parar? Claro, porque soy yo que voy a jugar, soy yo que voy a jugar. Ya se pone mano. ¡Y yo te juego! ¡Ay, pero un malo! Aprende a jugar. ¡El diablo! Aprende a jugar, pues mierda. En verdad ese juego no me gusta. No te gusta, ¿qué vas a jugar? Yo quiero jugar como Villar. ¿Villar? Por eso usted juega Villar. Villar, ella es la capital. Ella es la capital. Ah, no, está bien, yo soy como usted. Todo que está bien. ¡No! ¡No! Bien, dale, dale, déjame ver cómo tú le das. Yo lo sé, en verdad, dale mucho. Así, ¿no? Cuidado, amor. Bájate un chimán. Oye, no voy a fracasar. No, dejen el relajo. Señores, dejen el relajo. Oye, primeramente déjame decirte una vaina. Deja el tigreaje porque el tigreaje lo inventé yo. Mírame, mírame, el tigreaje lo inventé yo, no lo inventaste tú. Pero yo no he dicho nada. Mira, espérate. No, oye, espérate que estoy jugando. Dejen el relajo, no, dejen el relajo, no. Este fue el momento donde esto dejó de ser una broma para animal y se convirtió en una broma para Jaime. ¿Que cómo sucedió esto? ¿Tú te preguntas? Bueno, pues el mono salió Tekachi. Ese mono no es real hasta la muerte. Ese mono es choto hasta la muerte, cabrón. Mira, en esta escena tú lo puedes oír cantando ahí adentro, más que Anthony Santos, ese cabrón. Lo que yo quiero es que Jaime se siente ahora mismo. La broma con Rafael. Yo creo que la voltea, Jaime no sabe nada. Porque él nunca le han hecho una broma. Óyeme, ven acá, óyeme, no, de verdad. A mí la vaina, la chechi, vaina, perfecto, pero los relajos así, loco, a mí no me gustan. A mí no me... No. Si tú me dices esta vaina desde un principio, yo ni cojo para acá, ni cojo de Santiago para Terrena, a juntarme contigo para esta clase de pendeja. A mí los relajos así no me gustan. Ahí está la mujer mía aquí ya. Está la mujer mía aquí ya, por lo menos relajo tuyo, así, loco, te voy a decir de verdad que recoja todo tu mierda ahora mismo y te me largue de mi casa. Te me largue de mi casa, pero ahora mismo. Pero ahora mismo, de verdad, fuera de relajo. No estoy relajando, loco. Fuera el helado, te me largas de mi casa ahora mismo. Porque esto no fue lo que hablamos. Usted es un fresco, de verdad. Usted es un fresco. No, usted se calla. Cállese la boca. Usted se calla. Nosotros hablamos sobre que era. ¿Qué ustedes hablaron qué? Era un helado, pero se supone que era que ella se iba a estar sobando en esa vaina. O sea, hello. No, y te lo dije, en la vaina te lo dije, loco. Dile a la tipa que deje el helado en la vaina, porque no, yo no sé. A pesar de que era un helado, yo no. Loco, tú no puedes venir a mi casa con esa clase de vaina, loco. La vaina con Juliet, perfecto. Relajamos, que era una checha. Después me hicieron una checha y vaina. Nos hicimos pana. Y después para tú saltarme con esta clase de vaina, loco. No. Te recoge ahora mismo y te me va a dar mi casa, loco. Fuera la. Recoja su vaina y se me van. De mi casa, ¿verdad? Ahora mismo. No. Nosotros vamos con ella. Ah, porque ella, o sea, yo soy mierda en mi casa. Yo soy mierda en mi casa. Es conmigo que hay que hablar, no es con ella. Esta es mi casa. Esta es mi casa. Pero no se supone que ella se iba a sobar tanto que ella se iba a tirar de tal manera. No, los relojes así no. Loco, en serio, ahora mismo, recojan y se vayan. Ahora, pero ahora, no estoy relajando. Loco, fuera el lado, se me van. Y estoy siendo nice, porque vaina, nos caímos bien y chechi, vaina. Pero te me va a dar mi casa ahora mismo. Fuera el lado. Todito, recojan. Todos, vamos. Fuera.
¿Qué te había dicho? Yo creo. Esto fue difícil. Esto fue difícil. Esto fue por la habitación, pa' ella. Ella está aquí ya. Yo le estoy diciendo, güey, bajamos, espérate, cambiamos la broma. Vamos a voltear los papeles a Jaime. Y como Jaime no se le ha hecho una broma, vamos a hacerle la primera broma a Jaime. Tremenda actuación. Porque a mí casi. Más funda de la cuenta. A mí casi. Casi no, a mí se me paró. A mí se me paró. Y me paró viendo. Somos buenas para la broma, pa. Otra broma para Jaime, déjeme saber. No. Claro. Corten, no. Hey. ¡No!